poder demostrar la inocencia del Arguirucho. Algo me dice que el que toca la campana y el que se lleva los caballos son una misma persona. Bueno, pequeño, te contaré todo lo que sé, aunque temo que no te sirva de mucho, pues quien toca esa campana no es una persona. Verás, hace muchos años, en la montaña maldita, se levantaba el castillo de un rey muy soberbio y egoísta. Un día reunió a sus generales y les dijo: caballeros, pienso que mi augusta persona está llamada a destinos más altos que el de reinar sobre este pequeño territorio. Mi plan es ambicioso. Conquistaremos a los reinos vecinos y los convertiremos en provincias nuestras. Haremos de mi reino un gran imperio. ¡Y yo seré el emperador! Por supuesto. ¿Conquistar los otros reinos, majestad? ¡Eso significa la guerra! Siempre nos llevamos bien con los vecinos. Majestad. Ya sé que tal campaña tiene sus riesgos, pero la recompensa es tentadora. Cada uno de vosotros recibirá el título de virrey de la provincia que conquiste. Y puesto que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¡Os doy una semana para prepararos! La guerra fue larga, cruel y dolorosa, pero los reinos vecinos fueron cayendo uno a uno en poder del rey egoísta. Una vez que consiguió sus propósitos, nombró virreyes a sus generales y los mandó a gobernar las provincias. ¡Pero qué provincias! Destruidas por la guerra y cada vez más empobrecidas por los tributos que el rey vencedor les exigía. Y el rey egoísta no tenía más trabajo que recibirlos. Recibirlos, atesorarlos y luego entretener sus socios con las canciones de un juglar que llegó cierto día al castillo. Soy un noticiero andante, con alma de vagabundo, y oiréis en mis canciones todos los chismes del mundo. ¡Sigue! ¡Sigue, muchacho! Vengo de vuestras provincias y escuché con gran disgusto que los virreyes opinan que lo que hacéis es injusto. ¿Eh? ¿Y qué más? Ellos ganaron la guerra con sacrificio y valor. Y ahora vos que nada hicisteis, vos llamáis emperador. ¡Basta! ¡Basta!